Hola a todos, este vídeo está dedicado a responder una consulta que me hiciste en un vídeo anterior en el que trataba el tema de los condensadores. La pregunta era, ¿qué es más peligroso, un condensador de 0,92 microfaradios, 2100 voltios, como sería el condensador de un horno microondas, o un condensador de 25 voltios, 10.000 microfaradios? Aquí tenemos 10.000 micros, aquí tenemos 0,92. Aquí tenemos 2100 voltios, aquí tenemos 25. El problema realmente no es la capacidad, el problema es el voltaje de trabajo del condensador. Va a ser más peligroso un condensador que trabaje a un voltaje muy elevado, a pesar de que su capacidad sea muy pequeña, como sería el de un horno a microondas, más que un condensador que tenga una capacidad muy elevada, pero un voltaje muy pequeño. Lo que nos daña, lo que nos puede generar un arco voltaico, una descarga, es el voltaje que pueda almacenar el condensador. Hay que recordar que los condensadores trabajan en corriente alterna, es decir, en la corriente de red, trabajan con frecuencia. Por lo tanto, pueden trabajar a 220 o, el tema de los hornos microondas, a un voltaje muy superior, ya que los hornos utilizan un transformador elevador de tensión. Pero, a pesar de trabajar en corriente alterna, en el momento que nosotros desconectamos dicha tensión, el condensador lo que almacena es con tensión continua, voltaje continuo, corriente continua, que es diferente a la alterna. Esa tensión continua queda cargada en el condensador en un polo y en el otro polo del mismo. Puede ser positivo o negativo, o negativo positivo, es indiferente, eso no lo vamos a saber. Por ejemplo, en el de un microondas, en un condensador electrolítico, que sí que tiene polaridad, tiene negativo directamente identificado y positivo, sí que vamos a saber qué terminal vamos a tener en cada uno, negativo y positivo. Lo dicho, será mucho más peligroso un condensador que almacene o que pueda llegar a almacenar mucho voltaje, porque el mismo haya trabajado a dicho voltaje, a pesar de que su capacidad sea muy pequeña. Nos puede dar un toque, si lo tocamos, una descarga, y vamos a notar esos 1800, 2000 voltios que va a tener almacenados el condensador. En cambio, un condensador que trabaje a un voltaje menor, como sería 25 voltios, por mucho que lo toquemos, no nos va a pasar nada, porque 25 voltios en corriente continua, el cuerpo humano lo aguanta perfectamente. Aparte de eso, tenemos otros condensadores que, a pesar de ser electrolíticos, como serían estos, por ejemplo, ya trabajan a unos voltajes medianamente considerables, como sería este de 200 voltios, 680 microfaradios, o 400 voltios, 220. ¿Cuál sería más peligroso de los dos? ¿El de menos voltaje y más capacidad, o el de más voltaje pero menos capacidad? Claramente, el de más voltaje. Cuanto más voltaje pueda almacenar un condensador, mayor será la descarga que nos pueda dar. Si es una capacidad muy pequeña, será un tiempo de descarga muy pequeño el que nos la aplicará, pero ese cosquilleo que vamos a notar, esa descarga que tocaremos con nuestra mano, que sentiremos, será mayor cuanto mayor sea el voltaje. Por lo tanto, tened en cuenta este dato. Pues nada, espero que os sirva de utilidad y haya quedado aclarado el tema. ¡Un saludo para todos!